Lleno de dolor, Remigio Cedeño sostiene en sus manos huesos de un familiar enterrado en este cementerio público en Maracaibo. Su tumba había sido saqueada. Se justifica esta que no tengamos aquí vigilancia policial en ningún aspecto ni por ningún gobierno. No es la única. Muchas más tumbas estaban en esa condición. Saqueadas, sus urnas violadas por delincuentes que fueron en busca de artículos de valor con que se enterraban a los fallecidos en el pasado y hasta por sus huesos que se pueden vender en el mercado negro. En Caracas, Guillermo Chacín vive la misma angustia. Tiene familiares enterrados en este cementerio. Sus tumbas no han sido abiertas aún, pero sí las de sus vecinos y otras que fueron profanadas. Los ataúdes lanzados a las calles con restos humanos a la vista. Todo lo que da dolor, cada día ve más cosas profundando los difuntos, no los respetan. Cientos de tumbas han sido profanadas aquí en busca de osamentas, muchas pedidas por practicantes de ritos santeros y de la brujería, cultos que han tomado auge en los últimos años. Hay lamentablemente una cultura pagana muy propia de las últimas dos décadas que requieren osamentas para hacer rituales. Pero los saqueos no se limitan a los cementerios públicos, también comenzaron a ocurrir en los privados. En este ubicado en Caracas, más de 6.000 lápidas fueron robadas en las últimas semanas para revender el bronce con que están hechas. Estamos en el proceso de duelo, todavía sintiendo la pérdida, entonces se suma un problema más. Y esos robos han dejado secciones enteras de este camposanto sin tumbas identificadas. Muchos de sus deudos no saben dónde están enterrados sus familiares. ¿Dónde están mis fallecidos, mis muertos? No tengo ninguna información de eso. Pero al menos tienen la suerte de que solo se trató de un robo. Sus tumbas no han sido profanadas aún. Y es que la grave crisis que vive este país lo está alterando todo, incluso la paz de los cementerios, empujando a grupos de delincuentes a intentar robar cualquier cosa que tenga valor en estos lugares, hasta los huesos de los muertos. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.